Bien, a ver. ¿Se acuerdan que les había dicho cómo hacer para lo que sería que no te siga ningún Pokémon en tu avatar? Bueno, obviamente tenemos que apretar lo que sería Lock, ¿sí? Si nosotros le damos en Follow a uno de nuestros Pokémon que tenemos acá a continuación, que es el primero que tenemos, o cualquiera de ellos, no importa. Obviamente va a ser el que nos va a seguir a nosotros. Es para que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Para que lo sepan. Entonces, si nosotros le damos en Lock, es para que no nos siga ningún Pokémon de los que tenemos acá en la fila. En la fila de estos 6 Pokémon que tenemos acá a continuación, ¿sí? Si no te llega a aparecer, lo que tenés que hacer es salir del juego y volver a entrar, porque es como que se buguea un poco. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Perfecto. Fíjate que si yo ahora a continuación quiero sacar lo que es Charizard, ¿no? Y lo pongo como follow, a ver qué aparece. Ahora me aparece. Ahora Charizard sí me aparece. Ahora yo le saco el follow. ¿No? Y me va a seguir apareciendo Charizard. ¿Por qué? Porque se buguea. Lo que tengo que hacer yo ahora a continuación es salir del juego y volver a entrar. Y a Charizard ya no lo voy a tener. ¿Me entienden? Es para que lo tengan en cuenta.